de poder compartir con ustedes este nuevo espacio de trabajo. Aquí voy a estar haciendo mis nuevos videos y todo el contenido que voy a estar haciendo hoy en día para las redes sociales y obviamente para lo que es la música en general. Estoy muy contento de poder también seguir haciendo estos videos porque muchas veces uno se desmotiva, se motiva, pero en este caso he encontrado mucha gente que le han gustado y han interactuado conmigo, lo han sacado y básicamente ese es el interés principal que tengo a la hora de hacer esto, ¿verdad? Que la gente le sirva básicamente este tipo de cosas que para mí son fundamentales, cosas que ocupo todos los días en mi forma de tocar y que pueden ser un granito de arena para otra persona que está en el mismo proceso. O da lo mismo en el proceso en que esté, siempre va a ser bienvenido, si esa es la idea. Esta va a ser el último de la primera serie y la próxima semana ya voy a comenzar una nueva serie de leaks, quizás inspirado en otra sonoría, ya que esto ha sido full fusión, así que cualquier sugerencia de ese tipo de cosas lo voy a estar recibiendo en cualquiera de mis redes sociales. Básicamente la sonoridad de este lick está sobre la escala de do sostenido menor. Es una progresión de do sostenido menor, que es do sostenido menor, luego el cuarto grado, que es fa sostenido menor, la max 7, que es el sexto grado, y un sol sostenido 7. Sobre el sol sostenido 7 vamos a estar pensando en gran cantidad de nuestro lick. Básicamente es un lick que pasa por una sonoridad de una escala simétrica, que es, no es más que una escala que se compone de puros semitonos y tonos. Que es una escala bastante poco amigable al principio porque cuesta mucho hacerla sonar. Pero en mi caso me ha servido mucho utilizar las triadas que tiene dentro de esta escala, ya que como es una estructura simétrica, podemos encontrar triadas esparcidas por estructuras simétricas. En este caso podemos encontrarlas por terceras menores. En este caso la primera triada es sol sostenido mayor, luego su tercera menor sería un si, luego un re mayor y luego un fa mayor, y eso se sigue repitiendo, o sea son cuatro triadas mayores. Ahora en este caso vamos a utilizar la sonoridad de esa escala, que nos entrega unos acordes bastante sabrosos, y también de la escala alterada, que ha sido lo que hemos estado trabajando básicamente casi todos los licks. Comienza con una aproximación cromática hacia esta escala de semitono-tono, desde la novena bemol del dominante. Toda esa frase es una aproximación cromática basándome un poco en los grados del acorde dominante sobre el que estamos. En este caso la novena bemol, después vamos hacia la quinta, después desciendo cromáticamente. Eso también es un movimiento cromático, digamos, que se utiliza en otras cuerdas, pero en el fondo es... Y todo esto ocupo full oñeteo alternado. Luego, ya estando aquí, esta es una nota de la escala simétrica que le había comentado antes, así que puedo comenzar con la estructura. Tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono. Aquí empiezo a utilizar las triadas que le había comentado, que en este caso es una triada primero del modo alterado, que es una triada de mi mayor. En primera inversión sería, desde el sol sostenido. Y después, desciendo en una triada que es de la escala dominante de 8 notas, en este caso sería la triada de re mayor. Luego, la triada de sol sostenido mayor. Y aquí comienzo con una estructura para poder moverme dentro de la escala, pero que no suene tan escalar. En este caso es... son una tercera menor, luego su quinta bemol, o en este caso por la escala vendría siendo la cuarta aumentada. Luego séptima menor, fundamental de nuevo,
tercera mayor y quinta. Luego me desplazo hacia la siguiente tríada nuevamente, que en este caso sería la tríada de Si mayor, y hago un slide de la primera cuerda hacia la tríada de Sol sostenido mayor. O sea, todo ese pasaje sería... Y aquí desciendo nuevamente con la tríada de Re mayor, primera inversión, y termino con Sol sostenido mayor, pero en este caso es un Sol sostenido con la quinta aumentada, por lo tanto tiene más una sonoridad de la escala alterada. Y resuelvo con un bending hacia la quinta del acorde de resolución, que en este caso sería el Do sostenido menor. Eso sería básicamente el proceso creativo de todo el lick. Las partes serían... Luego la escala simétrica. Y luego las tríadas. Tríada de Mi mayor en primera inversión, tríada de Re mayor, tríada de Sol sostenido mayor, la estructura sobre la escala. Y luego las tríadas de nuevo, Si mayor, tríada de Sol sostenido mayor, Re mayor, y la última tríada, que es una tríada alterada, finalizando con el bending. Así que eso, si les gustó, los invito a sacarla. Los leaks anteriores los he motivado con que el primero que saque el leak obtiene una calibración gratis. En este caso va a ser un poco distinto, ya que la calibración va a incluir cuerdas, en los casos anteriores no. Así que los invito a sacarla, a sacar esta línea y compartirla en las redes sociales, etiquetarme a mí, a Guitarras Vimana. Y dentro de los que saquen el leak vamos a elegir de manera totalmente al azar, probablemente haga un live stream o algo así para que quede registrado, a la persona que se gana la calibración con cuerdas incluidas. Eso, muchas gracias por ver el video. Este sería el cierre del primer ciclo, así que estoy muy contento hasta el momento. Sigan sacando los leaks, sigan apoyando este tipo de contenido. Nos vemos. Cuídense.